¿Podemos iniciar ya? Listo, profe, ya puedo. ¿Y la imagen de los demás participantes? ¿Podemos iniciar ya? Un segundo, que tengo un ruido aquí muy fuerte de personas pasando por el pasillo. Bueno, amigo, buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, con ocasión de la presentación y lanzamiento del libro Una revolución en el periodismo colombiano, la historia de la revista Alternativa 1974-1980, resultado de una tesis de maestría en historia de la Universidad del Valle por su autor Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Antes de darle paso a nuestro invitado y autor del libro, voy a hacer una breve, muy breve introducción o abrebocas para que luego Luis Alfonso se ocupe de su texto, no sin antes también darle la bienvenida a dos comentaristas que hemos invitado esta tarde a este panel, a Jorge Enrique Almario, periodista y abogado del Valle del Cauca, y al doctor en historia y filósofo, director del Grupo de Filosofía y Memoria de la Universidad Tecnológica de Pereira, Alberto Verón Ospina. Colombia es uno de los países del mundo entero, hay que decirlo, subrayarlo, donde más se han asesinado periodistas, donde la amenaza y el exilio ya hacen parte del paisaje. En una democracia ensangrentada como la nuestra, el periodismo independiente es una faena más que heroica. El libro que presentaremos a continuación de Luis Alfonso Mena Sepúlveda llega en un momento supremamente clave de la crisis por la que está atravesando el periodismo en Colombia, especialmente en medio de un contexto cada vez más lapidario, si esa puede ser la expresión, del régimen político de nuestro país. Así pues que bienvenidos y bienvenidas a un espacio de reflexión sobre el papel, a nuestro modo de ver, histórico que jugó esta publicación durante la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo pasado, como si hubiese sido un invernadero donde florecieron ideas que lograron nutrir el pensamiento crítico y la movilización popular por los derechos y reivindicaciones. Gracias a la historia y los historiadores, hoy podemos sacar nuevas conclusiones y comprender, eso sí, mucho más el presente. Clave también, como dice uno de los prologuistas del texto, para entender por qué la explosión de medios independientes en las redes sociales,
en lo que algunos llaman la caricatura de democracia que es Colombia. Antes de darle la palabra a Luis Alfonso, quiero presentárselos. ¿Quién es Luis Alfonso? Nació en Cartago, Valle del Cauca, Colombia, periodista, magíster en historia de la Universidad del Valle, especialista en derecho administrativo de la Universidad San Buenaventura, abogado de la Universidad Libre de Cali. Actualmente es el director del medio alternativo Periodismo Libre. Fue director del informativo Pacífico Noticias de Cali y del periódico universitario Paréntesis. Fue jefe de corresponsalía del canal Telesur en Colombia hace 7 años, en el 2013, y jefe de redacción por varios años del diario El País de Cali, entre otros cargos. También tendría que decir que compartió aventuras periodísticas tanto con Jorge Enrique Almario, aquí presente, y quien les habla, en el periódico El Pueblo de la ciudad de Cali, en la década de los 80. Luis Alfonso ha sido profesor en las universidades Santiago de Cali, Libre, Autónoma de Occidente, Javeriana de Cali, ESAP y CESI, Universidad del Valle y la Universidad Mariana de Pasto. Entre otros libros publicados, Manual de Estilo de Redacción del País, 1996, Primer Manual de Derecho para Periodistas, 1999, Descifrando Huellas, Periodismo de Mimeógrafo al Ciberespacio, 2010, y su última y más, creo yo, afamada publicación, José María Melo, El Rebelde General de los Artesanos y otros ensayos históricos publicado hace 2 años. Luis Alfonso ha sido ganador en 4 ocasiones del Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón, el principal premio de periodismo en el Valle del Cauca. Entonces, en principio, Luis Alfonso, y agradeciéndole antes que nada haber aceptado la invitación de nuestra maestría para que compartiera con nosotros desde Pereira, Risaralda, esta investigación que ya es un libro y no es exclusivamente una tesis de maestría, en principio, como para ir hilando la conversación, ¿cuál fue la razón, el motivo que te llevó a emprender esta investigación y luego también a volverlo un libro que circulara en todo el país y en América Latina? Con las muy buenas tardes, Luis Alfonso. No sé si me oyen. Sí, ¿Me ya oyen estamos bien? escuchándote muy bien. Muy buenas tardes, Luis Alfonso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Carlos Alfonso, a Jorge Enrique, al profesor Alberto Antonio Verón y a todas las personas que a esta hora nos puedan estar acompañando a través del Facebook Live de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, que muy amablemente y a través de el querido amigo y profesor y colega periodista Carlos Alfonso Victoria, pues ha organizado esta presentación de mi libro. En la motivación de los que trabajamos la historia suelen aparecer en muchísimas circunstancias. Una de ellas tiene que ver con nuestros intereses particulares y como ocurre con la literatura y como ocurre también con el periodismo y otras disciplinas del conocimiento, pues tiene que ver también con aquellos recorridos que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y tengo que reconocer que en mi época de juventud, de adolescencia, pues me impactó muchísimo la aparición de la revista Alternativa. Yo siempre he estado vinculado muy pasionalmente con el ejercicio del periodismo, lo ejerzo desde que era niño. Desde que estaba en tercer año de bachillerato en un colegio ubicado en el centro de la ciudad, y todos esos recuerdos llegaron a mí en momentos en que estaba escogiendo precisamente el proyecto de investigación de la maestría en historia, que tengo que reconocer también fue una maestría que empezó un tanto tarde porque los periodistas, Jorge Enrique y Carlos Alfonso lo saben,
pues somos casi unos esclavos de, en la época nuestra, de las imprentas, pero en la época actual del ejercicio transmedia, el ejercicio multimedia, porque ahora casi no hay ya periodistas especializados únicamente en el medio escrito o en el medio televisivo o en el medio radial, sino que ahora todos somos multimedia, transmedia, tenemos que desempeñarnos en todos los medios, incluido los medios en Internet. De modo que, digamos que la primera motivación fueron esas circunstancias de juventud, como lo dice muy bien Boris Salazar en uno de los prólogos del libro. Pero más allá de eso, hay una motivación más que considero muy importante, y es que hay un escasísimo recorrido historiográfico en relación con la revista Alternativa, que desde mi punto de vista siempre he considerado que ha merecido mejor suerte el tratamiento por parte de los historiadores. Y realmente a lo largo de mi trabajo lo que se puede observar es un esfuerzo por hurgar, por indagar, por buscar, por escudriñar en fuentes que pudieran tocar de alguna manera, de una u otra forma, algo relacionado con la revista Alternativa, y solo encontré que hay un libro que apareció hace ya bastante de uno de los redactores de Alternativa cuando presentó su doctorado en una universidad del exterior, Carlos Agudelo, pero de ahí en adelante solo publicaciones como artículos, como reseñas, como algunas entrevistas, etcétera, pero el único texto, digamos, que sistematiza, que hace una primera sistematización del recorrido histórico Alternativa, ese es el profesor Agudelo. Y ahora que apareció, pues, uno que es una compilación, una antología, una selección de textos publicados en Alternativa a cargo de su último director y fundador, que fue Enrique Santos Calderón, que apareció hace algunos meses, a principios de este año. De modo que esa es una motivación muy importante. Hace parte de mi interés como periodista y como, digamos, persona que incursiona en la historia, que procura empezar a recorrer caminos y conjunciones, entronques, cruces entre la historia y el periodismo, pues trabajar o recuperar la memoria de una serie de acontecimientos y de una serie de realizaciones importantísimas, digamos, de los sectores subalternos, de alguna manera podríamos calificarlos así, y que permanecen escondidos, que permanecen invisibilizados, a los que la historia oficial no trata. De alguna manera, algo menciona una profesora de la Universidad de los Andes, o Javeriana, que escribió una historia de 100 años de periodismo, que se llama A plomo herido. De alguna manera también Gabriel Fonnegra, aunque no aborda la revista Alternativa, pero digamos que también hay un déficit de trabajo historiográfico en relación con la recuperación y con la investigación en relación con la historia del periodismo en nuestro país, y muchísimo más, pues, como digo, con la historia del periodismo independiente, el periodismo alternativo. De modo que ahí hay un interés fundamental, ¿no? Y ese fue mi proyecto de investigación en la maestría en historia de la Universidad del Valle, que inicié hace 10 años, hace 11 años, que por diferentes circunstancias se interrumpió porque, bueno, la maestría, ¿no? Yo terminé la maestría en el 2010, pero me fui a trabajar a Bogotá, al canal Telesur, como jefe de la corresponsalía, estuve hasta el 2013, y bueno, esto originó que suspendiera todo este proceso que significa, pues, la investigación con miras a un trabajo de investigación, a un proyecto de investigación. De tal manera que solo después de que regresé pude abordar de nuevo la recuperación de todo lo que había investigado y terminar en el 2015. Pero en el 2015 los jurados, entre ellos el profesor Gilberto Loaiza, recomendaron la publicación del libro, pero pues por tantas circunstancias, entre otras, porque debo confesar, soy una persona bastante minuciosa y bastante detallista y sobre todo perfeccionista,
pues no me arriesgué a que se presentara de inmediato porque sabía que había que someter ese proyecto de investigación que fue muy bien evaluado y con el cual pude obtener el título de magíster en historia en 2015. Ese texto lo sometí a una depuración, pero como suele ocurrir y creo que ustedes lo entienden, se presentaron numerosas circunstancias. Los periodistas tenemos que estar constantemente pues en la lucha por la sobrevivencia porque somos proletarios de la palabra y de la información y bueno, se fue alargando la edición de este libro y con el apoyo de la Fundación para la Comunicación Popular Periodismo Libre que fundamos para impulsar periodismo alternativo en el Valle del Cauca a través de un espacio en YouTube y un espacio permanente que es Periodismo Libre, pues entonces pudimos hacer esta impresión después de toda una depuración, de ampliación. Este texto pues tiene nuevos elementos después del proyecto que se aprobó con el que opté a la maestría, tiene un desarrollo muchísimo más minucioso y más depurado de los cuadros que sustentan documentalmente el trabajo de investigación realizado, tiene una depuración en materia de corrección de estilo, de fotografías y amplió toda el apoyo de imágenes, tiene más de 50 imágenes, tiene más de 20 cuadros, tiene una entrevista anexa con Antonio Caballero, que no estaba en la tesis original, y en ese sentido entonces hay un desarrollo, hay una depuración, hay todo un proceso que va más allá de la corrección. Como les digo, en esa intención mía, pues de que se presentara un trabajo lo más depurado posible. Y es el trabajo que ustedes tienen en sus manos y que aspiramos a que pues pueda leer mucha gente. En tercer lugar, siempre he considerado que lo que se hace en la academia debe servirle a la sociedad. Yo soy adverso a esa consideración o a ese comportamiento, mejor de muchos académicos que escriben para núcleos muy reducidos, para las cofradías intelectuales, para los núcleos universitarios y he considerado siempre que lo que uno haga en la universidad, porque somos casi que privilegiados en una sociedad tan desigual al tener la posibilidad de acceder a la educación superior, he considerado que eso que producimos, que hemos producido en las universidades, pues puede ser proyectado a través de la divulgación en sectores mucho más amplios de la población. Y es de mi interés que esto que trasegamos a lo largo de todo este tiempo, pues llegue a amplios sectores, ¿no? Ciudadanos, sociales y sobre todo aquellos interesados en el periodismo. Y creo que cae en un momento muy, muy importante, porque hoy más que nunca se debe discutir en relación con la crisis del periodismo colombiano, con la crisis de información y desinformación que vivimos y con la urgencia y debatir sobre la necesidad y la urgencia de nuevos medios, de medios independientes, de medios alternativos, de medios contrahegemónicos que controviertan la verdad oficial y las hegemonías que se vienen propalando a lo largo de todo el país. De modo que, digamos que esos podrían ser los elementos que condujeron a que desarrollara esta investigación y a que pues editáramos el libro. Y un último elemento, yo considero que en ese proceso de divulgación nosotros tenemos que asumir una actitud independiente y no tenerle miedo a ser autores editores, ¿no? Yo entiendo que hay mucha prevención en relación con eso y que pues, incluso hay muchas obras que no se publican porque los profesores, si no se las publica la universidad con el sello de la universidad, entonces no se sienten respaldados y no sienten que eso tiene solvencia académica, intelectual y teórica suficiente. Yo realmente no creo en eso porque confío en mi trabajo, pero además porque fue objeto de un largo seguimiento en la maestría por parte de los jurados, por parte del director de este proyecto de investigación, el profesor Lenín Flores, por parte incluso también de los prologuistas que hicieron una lectura muy minuciosa, hicieron observaciones, hicieron incluso sugerencias, de modo que pues allí hay un trabajo que reúne esos antecedentes. No sé si con eso resuelvo, absuelvo tu inquietud, Carlos Alfonso. Gracias, Luis Alfonso.
Tengo dos inquietudes antes de darle paso a nuestros lectores invitados. Y es lo siguiente, para poner en contexto, sobre todo a los jóvenes, muchos que nos siguen a esta hora por el Facebook Live de la Maestría en Historia de la UTP, ¿en qué circunstancias históricas surge esta revista? Es decir, ¿qué está pasando en los años 70 en Colombia? Y en segundo lugar, ¿qué pueden encontrar los lectores en el libro? Es decir, ¿qué hipótesis está desarrollando a través de los capítulos de este texto? Bien, el contexto es un contexto sumamente importante, impactante, y ese es otro motivo de la investigación, porque nosotros somos de la generación de los años 60, nacimos en esa época, finales de los 50, principios de los 60, trasegamos nuestra adolescencia y nuestra educación primaria en los años 60, la formación secundaria en los años 70, y Alternativa llegó para interpretarnos y para ayudarnos a interpretar la realidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces se convirtió en un acicate, se convirtió en un elemento de estímulo, no solamente para nuestra información, sino para nuestra formación. Aunque muchos, como es el caso también de ustedes, pues ya trasegábamos desde muy jóvenes, incluso desde niños, en organizaciones políticas diversas, sobre todo de izquierda. De modo que esta es una época que se caracteriza, y así lo trabajo en el primer capítulo, que se caracteriza por dictaduras militares en el Cono Sur, y en ese sentido se trabaja en el texto esos antecedentes. Es una época que se caracteriza por una fuerte oleada represiva en gobiernos muy autoritarios, como fueron el de Misael Pastrana Borrero, que coge un pedazo del ejercicio vital de circulación de la revista Alternativa, que nace el 15 de febrero de 1974. En los estertores de Misael Pastrana Borrero, el padre de Andrés Pastrana Arango, y en la época de gobiernos autoritarios, represivos y expresiones de las élites oligárquicas de este país, como los que más, como son los de Alfonso López Mikkelsen y Julio César Turbay Ayala, ¿no? Y en ese sentido, entonces, fueron gobiernos, ¿no? Que hicieron parte de lo que podríamos denominar el régimen del posfrente nacional. El Frente Nacional motivó también mi interés en el estudio de esta revista, porque ella trasiega en relación con los estertores de ese régimen excluyente, antidemocrático, segregacionista en materia política, y pues tiene que enfrentar los remanentes de ese régimen y las expresiones exacerbadas del mismo, con el agravante de que ese régimen que se propuso, entre comillas, o supuestamente traer la paz al país, lo que hizo fue generar un ambiente político y social de exclusión de las tercerías, de exclusión de las minorías, de segregación política. Y es la época, curiosamente, y digamos, sintomáticamente, en la que aparece, en esa década de los 60, el Frente Nacional, pues la inmensa mayoría de los grupos insurgentes armados, de tal manera que la violencia bipartidista, la violencia interpartidista, sufre o tiene digamos, una transformación en violencia insurgente, y se genera en esta época, y Alternativa es reflejo también de esa época. Es una época de una ebullición, de una efervescencia, una consideración en amplios sectores juveniles, en el sentido de que la única salida para los graves problemas que existían en el país era la lucha armada. Y Alternativa es un poco eso. Fijémonos un poco cómo Alternativa surge en los mismos días del hurto de la espada de Bolívar por parte del M-19. Y es conocido que Jaime Bateman, el Flaco, o Pablo, el fundador del M-19 y gran inspirador de esta agrupación, pues en cierta medida refleja su pensamiento en el pensamiento de Alternativa, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que el M-19 se proponía ser eminentemente nacionalista y romper con las líneas internacionales. Y esas son, digamos, directrices filosóficas generales que circundan la fundación de la revista Alternativa y son absolutamente contemporáneas. Y bueno, eso está documentado
digamos, la cercanía que hubo entre estos dos escenarios, el político y el periodístico. Pero digamos que Alternativa entonces desarrolla todo su ejercicio vital, esos 6 años de circulación de 257 ediciones a lo largo de gobiernos represivos, autoritarios, despóticos como el de Julio César Turbay Ayala. Y una de las hipótesis que me propuse desarrollar y creo que demostramos es aquella en el sentido de que Alternativa se convirtió en un dique, en un muro de contención, en cierta medida, frente a la violación flagrante, permanente, sistemática, consuetudinaria del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Es más, se llegó a considerar que la revista Alternativa se constituyó en uno de los pocos medios de comunicación al que tenían acceso, incluso de fuente de información a la que tenían acceso los corresponsales de medios extranjeros, de agencias extranjeras, que ustedes saben en la época tenían mucha importancia para informar sobre la otra cara de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y en ese sentido, entonces, una de mis preocupaciones fue, digamos, trabajar ese elemento, ese eje. Nosotros trabajamos varios ejes, lo he dado a conocer a través de toda esta campaña de expectativas que hemos dado. Yo tenía preparada pues una exposición en la que iba a enumerar dos ejes, pero digamos que este es uno de los ejes más importantes, ¿no? Como Alternativa, desde mi punto de vista, y lo pudimos documentar y lo pudimos seguir a lo largo de todo el estudio, de toda la lectura que hicimos de los 257 números de la revista, cómo ella se constituye en una especie de dique, de muro de contención frente a la represión, frente a la violación de los derechos humanos y frente a los crímenes oficiales, a los crímenes estatales. No es casual que Alternativa fuese objeto de persecución, de estigmatización por parte de los gobiernos, tanto de López como de Julio César Turbay Ayala, principalmente, hasta el punto que hubo un momento en que le pusieron una bomba a la casa de Enrique Santos Calderón. De modo que lo que es, estamos en presencia entonces de una revista que tuvo una gran importancia en la pugna por abrir espacios democráticos en nuestro país y por hacer frente a la violación de los derechos humanos. Allí hacemos referencia al trabajo muy importante que tuvo Gabriel García Márquez, entre otras cosas, en relación con la forma como él abordó la necesidad de crear espacios de que defendieran presos políticos y defendieran los derechos humanos, ¿no? Entonces, a eso se debe, por ejemplo, la creación del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Eso nace de un aporte que hace García Márquez, ahí lo documentamos, ahí lo registramos, incluso el diálogo que surge entre García Márquez y Enrique Santos en el sentido de que él le pide que él le dice que tiene, se acaba de ganar un premio, que quiere donar los 10 mil dólares para la Organización de Derechos Humanos, y le dice que no hay, entonces le dice que la cree, y así surge esta organización. Y de esa época también es el libro de denuncia de la represión en nuestro país. De modo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento muy importante es cómo Alternativa, dentro de los cuatro objetivos fundamentales que se propuso, tuvo uno clave, que fue el de servir de puente crítico, pero puente al fin y al cabo, en procura de la unidad crítica, pero unidad al fin y al cabo, de ese archipiélago enorme de grupos, subgrupos, movimientos, partidos, fracciones, facciones que había dentro de la izquierda colombiana. Creo que un poco más que hoy en día, creo que más, muchísimo más. De tal manera que Alternativa se propuso una tarea supremamente dispendiosa, casi utópica, y a lo largo de su trasegar, pues procuró abrir espacios a todos esos sectores, y nosotros hacemos todo un recorrido documental en relación con cómo ellos abrían espacios no solamente a los actores legales de la izquierda, de la multiplicidad de partidos y de grupos que en ella hacían vida, sino también
y esto es muy importante, además, a las organizaciones armadas. Entonces, allí empiezan a expresarse, no desde el manejo manipulado de los medios masivos tradicionales, sino desde otra óptica, las organizaciones armadas, ¿no? El ELN, el M-19, el EPL, el Quintín Lame, las FARC, y Alternativa se convierte también, digamos que, en un canal a través del cual se pueden expresar estas organizaciones. Y en tercer lugar, creo que fue muy importante el aporte que hizo Alternativa en la difusión de las luchas obreras, populares, campesinas, estudiantiles, no comunitarias. Ese es un tercer eje fundamental. La forma como Alternativa se convirtió en un canal de difusión, en una voz de esos sectores subalternos que no tenían cabida en otros medios de comunicación. Sí. Bueno, entonces, gracias Luis Alfonso. Vamos a dar paso a uno de los dos lectores que hemos invitado a este panel de la maestría en historia, al periodista, abogado, comunicador, investigador, Jorge Enrique Almario, quien se encuentra en Bogotá y que, como todos nosotros, los cuatro que estamos acá, en distintos momentos pasamos por las salas de redacción de periódicos regionales. Eso hay que decirlo. Profesor Verón en el periódico La Patria, el profesor Luis Alfonso, ya sabemos, en el periódico El País, y Jorge Enrique en El País y en el periódico El Pueblo, donde compartimos salas de redacción. A tu juicio, Jorge Enrique, ¿qué es lo que está aportando este trabajo de Luis Alfonso? Bueno, hola Carlos Alfonso y hola Luis Alfonso. Para Buenas nuestra tardes, Jorge. audiencia, no Gracias. sé si me escuchan, ¿sí? Sí, claro que sí, muy bien. Bueno, pues a Luis Alfonso lo conozco casi desde niño, lo vi crecer y además he visto cómo formó su familia y todas sus luchas y he visto todo lo que ha sido su despliegue, digamos, profesional como periodista. A mí me parece que para los estudiantes que están siguiendo esta videoconferencia es muy importante señalar que este libro constituye un ejemplo de metodología para cómo adelantar una investigación sobre aparentemente un medio, una publicación que duró 6 años, pero que en realidad abarca una época que formó una generación. Una época que formó una generación. Los que la hicieron no pretendían eso. Los que la hicieron no saben qué hicieron. Poco con el respeto al profesor Verón, filósofo, es algo como lo que hizo Maquiavelo. Maquiavelo, cuando hizo su análisis del príncipe, que dijo qué era el poder, cómo se obtenía, cómo se perdía, él no sabía que estaba fundando nada menos que la ciencia política moderna y que era un libro de ruptura en lo que se conoce como el Renacimiento. No lo sabía. Los de Alternativa hoy no saben, de verdad, no saben, si no es por este libro de Luis Alfonso, todo lo que fue haber conformado ese movimiento, para llamarlo de alguna manera, porque no es un movimiento solo político, cultural, periodístico, de visión, de diseño, de concepción. Y la investigación de Luis Alfonso tiene el mérito de mostrar que eso fue, que es lo que hace es un análisis de un periodo a partir de un medio específico, pero además hace una disección donde se toma la molestia de mostrar cuántos grupos armados había en Colombia. Y atérrense, 40, 40 grupos alzados en armas en el Frente Nacional. No, el Frente Nacional era un acuerdo de dos partidos donde excluía al resto y los que se sentían excluidos decían, bueno, o organizo una alternativa de oposición y me van a perseguir o me la levanto en armas. Digamos que eso fue
el gran fracaso del Frente Nacional cuando uno excluye a todos los demás pensamientos. 40 grupos y 12 grupitos de izquierda. Eso ya muestra eso, ese cuadro. Además, la minuciosidad de Luis Alfonso para hacer esos cuadros, por Dios. Yo creo que se necesita como dedicar, y no solo eso, hace una matriz de lo que fueron las publicaciones de Alternativa frente al bipartidismo, lo que decía el régimen y la respuesta de las Fuerzas Armadas y la izquierda. Una matriz número a número de qué se decía en ese momento. En última, hay una síntesis de Colombia allí que a mí me parece que es impresionante. Y me parece que la revista, por supuesto, el punto central del objetivo de la revista era hacer contrainformación a la información oficial de los grandes medios, hacerle develar realmente el carácter dictatorial y antidemocrático del régimen. Sí, todo eso a mí me parece que lo logró visibilizar los movimientos sociales, lo logró. Y la unidad de la izquierda, yo creo que, y aquí hay un punto que seguramente es fruto de polémica, a mí me parece que lo logró. Lo logró lanzando una primera semillita que, digamos, que no ha muerto, que está allí, y fue haber formado no un grupo, sino Firmes. Firmes fue una propuesta que Alternativa dijo: oiga, recojamos firmas y vámonos todos juntos a lanzar un candidato, a ver si le rompemos el monopolio a este bipartidismo. Eso es una iniciativa que no lo logró en completamente, y aquí seguramente, pero eso es un salto enorme, es decir, unir ese poco de patas. Que quedó el escenario, quedó el espacio. Exacto, o después viene una cosa muy parecida que es el Polo. El Polo en última es una especie de un Firmes ya pues con organizaciones mucho más formadas, etcétera, mucho más grandes y tal vez con menos sectarismo. Pero, y aquí está, me parece que Alternativa logra la unidad de la izquierda hasta donde era posible construir una alternativa de izquierda urbana, de movilización y no armada. Claro que está el M-19, que entre otras cosas surge como una propuesta contra el bipartidismo, contra la vieja izquierda, el partido, no quería, era una ruptura que venía del Partido Comunista. En fin, y tratan de unir, pero su, digamos, error, y que después lo corrigen en su acuerdo de paz con el gobierno Belisario, es que se alzan en armas. Si ellos insisten en mantener un movimiento popular, esto hubiera cambiado absolutamente lo mismo que el tema del Frente Unido. Es decir, pero la presión de que la lucha armada era la alternativa, pues era muy grande. Y aquí hay otro elemento que me parece que es muy importante en la reseña que hace Luis Alfonso, y que los autores y protagonistas de Alternativa tal vez no lo logran ver en profundidad. Y es que esos 6 años, sintetizan también una pugna internacional. Allí está. Y eso lo dice la revista y lo resalta Luis Alfonso. En primer lugar, unos regímenes con tendencias dictatoriales ante el fracaso del modelo desarrollista, de una cosa que le llamaban la Alianza para el Progreso, y donde Estados Unidos se comprometía que iba a mejorar las condiciones de vida en América por miedo al comunismo. Y no lo hizo. Entonces, estaba fracasando y no se veía cómo podía aparecer otra alternativa. En la revista, Luis Alfonso resalta que comenzaron las críticas al modelo neoliberal que estaba gestándose. ¿Cómo se veía eso? En que el sector financiero comenzó a controlar sectores de la actividad económica no financieros y que antes no se hacía. La construcción fue uno de ellos, el sistema OPAC. Y además de eso,
se fue metiendo en los medios del sector financiero. Con el fortalecimiento del sector financiero, el narcotráfico encontró también canales para poder legalizar muchas de sus actividades. Eso falta un estudio, mejor dicho, no falta, hay muchos estudios que demuestran que el fortalecimiento del sector financiero global fue alimentado también por platas no santas. Eso es pues algo que está seguramente por develar, pero hay investigaciones encaminadas en ese punto. Y me parece que Alternativa se adelantó en ese aspecto. Y el otro, para nuestra juventud, que por supuesto esas cosas le parecen como un poco extrañas, como había, y es el tema de la Guerra Fría. Hoy se habla de Guerra Fría, y en ese momento había una Guerra Fría de verdad, es decir, el bloque socialista, que lo dirigía la Unión Soviética y el Partido Comunista de la Unión Soviética, y Estados Unidos y el llamado Mundo Libre de Occidente, ¿no? Entonces, a ver quién interpretaba mejor las necesidades de la humanidad para orientarla hacia esa dinámica. Pero en esa Guerra Fría aparece algo que noquea a los dos boxeadores. Esto parece un juego, pero es algo que lo perciben los dos pugilistas de la Guerra Fría. Se llamó mayo 1968. Fue un levantamiento de la juventud en Francia, en toda Europa, en el mundo socialista, en Checoslovaquia, los estudiantes se movieron contra el Pacto de Varsovia, contra la entrada de tanques a Checoslovaquia. En China, la revolución cultural cogió una dinámica que el propio Mao no había previsto. En América Latina, en México, en Estados Unidos, el movimiento contra la guerra cobró una... Y eso lleva a que los propios pugilistas de la Guerra Fría queden como mirándose desconcertados porque aparecen unos actores que ellos ni se imaginaban. El mismo maoísmo, que es uno de los movimientos que más se fracciona a la izquierda, y lo trae muy bien documentado Luis Alfonso, estaba dividido entre dos grandes bloques, y era la línea Pekín, los que seguían al Partido Comunista Chino, y aquellos que seguían era Mao, al marxismo, leninismo, pero no al Partido Comunista Chino, y lo mismo el Partido Comunista sí siguió fiel, pues digamos, la línea Albania que apareció, la línea Tito que era de Yugoslavia, en fin, había un fraccionamiento de todo, y en medio de eso un imperialismo norteamericano que mataba a un líder afro-norteamericano como Luther King por reclamar derechos civiles como hoy lo están haciendo los negros en Estados Unidos, mata a un candidato presidencial y mata previa... Es decir, hay toda una crisis de valores en los Estados Unidos y el movimiento antiguerra toma unas fuerzas que nadie, ellos mismos no lo habían previsto. Ese movimiento se expresa durante estos años en Colombia. La revista aparece en el 74, pero ya como también lo trae muy bien planteado Luis Alfonso, en el Valle había estallado y en Popayán había estallado en el 71 un movimiento estudiantil que se prolongó hasta los años 80 y le dio nacimiento a todos estos grupos, que no son muchos, entre otras cosas, yo creí que eran más. Eran 12 grupos, según la cuenta de Luis Alfonso, creo que he leído bien, no, si tengo un error, pues lo corregimos. Eran 12 grupos que se disputaban y no se podían unir por dos razones, a mi modo de ver, que también uno leyendo a Luis Alfonso lo devela, él, digamos que no se mete en esa pelea. El primero es que el Partido Comunista, pues es el partido histórico de la Revolución de Colombia, el que ha orientado todos los movimientos de casi que de comienzos del siglo XX hasta hoy, entonces no podía ceder su vanguardia y cae en lo que muchos critican como el vanguardismo, creer que yo soy la vanguardia, todos se reclaman de la vanguardia del proletariado, todos quieren ser, ¿no? Y todos le tienen miedo a que si se meten en una unión, se van a perder allí y el otro le va a sacar ventaja. O sea,
es una pugna de infantilismo que no logra, hasta que por fin aparece parcialmente firme, si logra resolver en parte eso, pero sin duda ese fraccionamiento va a continuar y siempre habrá una pugna por estos procesos. Me parece que eso fue, fueron atisbos, o mejor dicho, líneas, corredores que estableció Alternativa y que los propios autores seguramente no habían visto la dimensión de lo que están descubriendo. En los últimos números, también Luis Alfonso resalta en el libro, es bueno por eso leerlo, que se comenzó a escribir, a hacer reportajes y columnas sobre la relación narcotráfico y política. Oigan, pues, desde ya se estaba viendo ese matrimonio que terminó, llegó a su punto máximo con el asesinato de Gaitán, después vino todo el proceso 8000 en los 80, en fin, todo ese proceso ya Alternativa lo estaba viendo. A mí me parece que eso es asombroso. Yo sigo señalando, sí, claro, que más allá... 70, la bonanza marimbera. La bonanza marimbera y los conductos con el sector financiero que se fue metiendo, lo fueron aprovechando, el llamado lavado de activos, era una cosa que se desconocía todavía, entonces Alternativa comenzó a tratar esos temas y me parece que, entre otras cosas, no que sea de manera conspirativa, digamos, no que el sector financiero dijo hay que acabar con Alternativa, pero al llegar el sector financiero a controlar los medios de comunicación, dice Luis Alfonso también en su libro, porque vieron que era controlarlo, era ser parte del poder, en vez de ponerse a no darles plata a tal cosa, era, bueno, pues tomémonos, cojamos los grupos, vinculemos a los grupos financieros estos proyectos editoriales, y se fueron todos, están tomados, Alternativa no, y por eso murió. Entre otras cosas, eso también lo dice en la entrevista que Luis Alfonso oportunamente le hace a Antonio Caballero, el último director de Alternativa, donde él dice, pues se murió por en primer lugar porque no había plata, no teníamos, era muy costoso mantener la publicación quincenal, ya no teníamos cómo hacerlo y nos cerraron todas las puertas. Esa es una de las causas por las cuales llegó eso. Y la otra, pues las pugnas intestinas que no lograban ponerse de acuerdo sobre eso. Ahora, allí el rol importante y el gran aporte a ese proceso y a esa, digamos, ese estallido, como llamarían los maoístas en su momento, el surgimiento de que crezcan mil flores, ¿no? Y mil ideas y escuelas ideológicas compitan, eso fue el 70, los 70 de Alternativa, y Alternativa trató de resumir, de promover todo un debate para ir pensando diferente a como se estaba haciendo en Colombia hasta ese momento. Antes de que intervenga Carlos Alfonso... Sí, para darle paso al maestro Alberto. Sí, no, dos cositas brevemente. Primero, sobre algo que planteó Jorge Enrique al principio, que él considera que fue un logro. En realidad, yo lo analizo, el hecho de que no haya podido cumplir con esos cuatro objetivos. Los cuatro objetivos de Alternativa fue convertirse en un medio contrahegemónico, es decir, que difundiera información que no difundía la gran prensa, como se le denominaba en ese momento, fungir como un canal para la expresión de los sectores populares, de la clase obrera, los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, etcétera. Ser un medio que difundiera, que divulgara investigaciones de académicos, de intelectuales progresistas y de izquierda sobre las problemáticas del país. Y en cuarto lugar, pues que se convirtiera en un medio para tratar de lograr la unidad de la izquierda, la unidad crítica de la izquierda, como lo denominó. Este punto no lo alcanzó. Pero en esa búsqueda, ¿qué ocurre? Se encuentra Alternativa en esa búsqueda que yo considero fue sincera, fue franca, ¿no? Alternativa y sus directivos se encuentran con que habían logrado generar un espacio de tal magnitud que ya no lo podían soltar. O sea,
El surgir, la campaña de las 500, de las 500 mil firmas surge en qué contexto? En el contexto de que la izquierda colombiana tenía tres candidatos presidenciales y todos absolutamente minoritarios, y ninguno se quiso bajar del pedestal de la egolatría, de la megalomanía que nos ha caracterizado en la izquierda. Entonces, el candidato de la UNO, que era el del Partido Comunista y sus aliados, el candidato del Movir con el FUP, Frente a Unidad del Pueblo, que era con un sector de la ANAPO, y el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores, con Socorro Ramírez, ninguno se quiso bajar del tren y no hubo confluencia, pero ellos dijeron, bueno, hemos logrado esto, casi 500 mil firmas obtuvieron en una época que no había tanta gente como la que tenemos hoy poblacionalmente, y es cuando surge Firmes, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizo yo eso? Que su objetivo inicial de lograr la unidad de la izquierda finalmente no se da, y terminan haciendo algo que ellos no querían hacer, y era convertirse en un vocero de partido, y surge una especie de partido que es Firmes, y que nucleó una cantidad de intelectuales, sobre todo muy importante, y que dio paso al Frente Democrático, por ejemplo, que también fue un escenario supremamente importante, prolegómeno preámbulo de prefacio de lo que fue posteriormente otros movimientos de izquierda que luego se transformarían en el Polo Democrático, como ha dicho muy bien Jorge Enrique. Y un segundo elemento, Jorge Enrique, a propósito de que hablabas de 12 grupos, realmente son 12 grupos, pero cuando hablo de los, cuando trazamos este cuadro de los periódicos y los medios que tenía cada grupo político, que retomo allí a Álvaro Oviedo en un estudio muy juicioso que hacen estudios marxistas. Entonces, ¿cuáles eran los grupos y los periódicos y las consideraciones y sus líneas de los grupos maoístas, de los grupos trotskistas y de los grupos de confluencia marxista? Esa es la clasificación. Entonces surgen 13, 12 grupos más el Partido Comunista. Pero el otro, en el cuadro número 12, hago un trabajo con base en un documento de Alternativa. Alternativa hace una clasificación en 1977 y la titula ¿Cuáles y cuántos son? A propósito del debate por la unidad. Entonces hace una clasificación. Yo tomo esa clasificación y construyo este cuadro. ¿Sabe cuántos partidos y grupos, subgrupos aparecen aquí? 30. En uno solo, que es el de las tendencias marxistas, leninistas, maoístas, de ahí nada más, de ese tronco surgen 8, ¿no? Y 22 más están aquí. De modo que era un archipiélago, era una cosa impresionante, mucho más de lo que ocurre ahora. Yo creo que estos hechos pues nos sirven precisamente para que se retome el estudio de lo que está ocurriendo hoy. Es que uno nota que hay mucha desinformación y mucho desconocimiento de nuestra historia por parte de muchos de los actores sociales y de lo que denominabas ahora los sujetos sociales y políticos. Por aquí nos hacen una pregunta. Pero antes de las preguntas, Luis Alfonso, voy a presentar dos evidencias para luego darle la palabra a Alberto Verón, y luego eso sí, las preguntas, bien sea por el Facebook Live, que creo que por ahí es donde van a fluir las preguntas. Simplemente lo siguiente, la revista también fue un faro de debates. Aquí hay un artículo de el recientemente fallecido sociólogo, profesor universitario, investigador, Álvaro Camacho Guisado, con la marihuana como con la chicha, 1979. Este debate sobre la legalización no es nuevo. Y la revista promovió durante su existencia este debate. Y para los ambientalistas es muy importante los debates que Alternativa y las denuncias que hizo en su momento sobre la crisis ambiental que se veía venir. El caso de la isla de Salamanca privatizada, luego también con el tema de Tayrona, como dos ejemplos de debate de la revista. Bueno, con esto quiero darle paso al profesor Alberto Verón, si está ahí todavía, para que pues nos haga como lector sus comentarios del texto, y nos dijo que tenía un par de inquietudes o preguntas para el autor. Alberto, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor.
Felicitaciones al profesor Luis Alfonso por este trabajo tan apasionado, tan rico en información. En ese sentido, el elemento periodístico se vuelve prioritario, ¿sí? ¿Cómo logra pasar de una tesis de maestría a un texto más que debe, no debe ser solo un trabajo investigativo, sino un trabajo divulgativo? Y en ese aspecto, la pluma del periodista y el ejercicio del periodista desempeñan un papel fundamental. Fundamental porque este trabajo entra a cubrir unas ausencias historiográficas, unos vacíos, como lo ha señalado Enrique, sobre las revistas de izquierda y sobre las revistas de la llamada prensa alternativa en Colombia, ¿sí? Es un trabajo que tiene un buen acompañamiento, indudablemente Gilberto Loaiza Cano, como lector, es un gran conocedor, es un texto que tiene unos prólogos muy valiosos, entre ellos destaco el prólogo del profesor Boris Salazar al respecto. Bueno, yo me movería a partir de un planteamiento. El planteamiento es que no se puede ver alternativa separada de otras, del universo de publicaciones de la izquierda iberoamericana, ¿sí? Es bueno siempre ver eso como en una perspectiva más amplia, ¿sí? Y hay antecedentes. Solamente doy en el caso del Perú, en los años 30, la revista La Mauta, fundada por quien deben conocer ustedes muy bien, que es al filósofo latinoamericano, líder político, José Carlos Mariátegui. Y más recientemente, hacia principios de los años 70, en el caso de Barcelona, una revista como Ajo Blanco y posteriormente la revista del Viejo Topo, ¿sí? Y eso para señalar que también las revistas pues tienen un lugar de enunciación. Y el mismo Luis Alfonso señala que antes de la revista alternativa existieron toda otra serie de proyectos de revistas en el mismo Cali, en el caso de Stanislao Zuleta con Ruptura, en el caso de la revista Mito, que fue tan importante para las producciones en esa fusión de una lectura política y una lectura literaria de la Colombia de la década de los 60, con nombres tan importantes como los de Hernando Valencia Gekel, Rafael Gutiérrez Girardot, Carlos Rincón, que si bien estaba en un orden más de la literatura y más del humanismo, allí también se alojaron muchas de esa generación que luego va a publicar en la revista alternativa, ¿sí? Entonces creo que eso no se debe tampoco ya olvidar. También es importante señalar que en ese sentido la revista alternativa va a cubrir un recambio generacional que traía la experiencia, por ejemplo, de la revista Mito en los años 60, a una revista que en la década de los 70 iba a recoger ya distintas tradiciones del humanismo y de las ciencias sociales en Colombia, ¿sí? Una revista donde se van a encontrar
las firmas de Jesús Antonio Bejarano, de Orlando Falsborda, de Jorge Orlando Melo, sí, pero también pensadores políticos del momento. Ya estamos viendo que hay como unas nuevas tendencias que se van consolidando en una producción y que Alternativa recoge, pero es porque han existido toda una serie de antecedentes de revistas, de tradiciones, de revistas periódicas, que tal vez por el centralismo colombiano, tal vez porque no pudieron tener esa continuidad en el tiempo que las hacía tan difícil en ese momento, no las recordamos como solemos recordar a la revista Alternativa. Bueno, eso era por un lado como una reflexión que me quería hacer de entrada. Ahora me quería detener sobre lo que a mí me produjo la lectura de la revista Alternativa. Y quiero apelar a dos palabras. Uno, me produjo melancolía. ¿Sí? Me produjo melancolía y ya voy a referirme como al concepto medieval de la palabra melancolía en un aspecto también como lo va atrás. Perdón, ¿usted dice la lectura de la revista o la lectura del libro? Perdón, sí. La lectura de tu libro. Ya. La lectura de tu libro me va a producir algo muy importante, que es una lectura melancólica. Una lectura melancólica en el sentido que es el regreso sobre un tiempo, volver sobre un camino, esa lectura de la nostalgia. Pero lo más interesante de la melancolía es que si bien su primer camino es la nostalgia, el segundo camino es que la lectura que se hace del texto va a producir como una perspectiva, va a producir, la lectura melancólica también produce una mirada emancipatoria. Entonces, cuando uno empieza a recorrer cada uno de esos momentos que con tanto detalle van componiendo el libro del periodismo independiente en Colombia, la historia de la revista Alternativa, uno se va encontrando una memoria, ¿sí? Y eso lo conecto con la palabra melancolía, ¿sí? Y es que justamente el libro es un libro que se va a leer en una perspectiva de rescatar para el presente un tiempo que se consideraba perdido, que se consideró derrotado. Muchas de esas utopías que se consideraron clausuradas porque llegaron los años 80 e introdujeron no solamente en el orden colombiano, sino en el orden latinoamericano y en el orden mundial, pues como una nueva perspectiva de la historia, ¿sí? Y la manera en cómo se trataban los temas de la revista Alternativa, la manera que se diagramaba, las ilustraciones que aparecían allí, todo ese universo de la revista, que fue tan importante para una o para dos generaciones. Luis Alfonso Mena se tomó la molestia, y él mismo dice, me demoré 10 años en este trabajo, se tomó un trabajo de paciencia, de artesano, de coleccionista. La palabra coleccionista es muy importante para la lectura de la historia. Es el en esa revista, claro, cuando él empieza a mostrar allí las portadas, los titulares, no está operando simplemente el historiador, está también operando el editor, el jefe de redacción de un periódico, ¿sí?, que va organizando en el día a día, pero en este caso para la historia,
para su libro, ¿sí? Un proceso con el que él está vinculado. Y allí, ¿cierto? Ya luego de haber tratado muy a la carrera la palabra melancolía, y en ese sentido me refiero al trabajo de Enzo Traverso como historiador contemporáneo, cuando hace una lectura a la melancolía de la izquierda, a la melancolía del marxismo del siglo XX, y alternativa, no hay que verlo tampoco por fuera, ¿sí? De esos sueños, de esas utopías que fueron violentamente destrozadas, ¿sí? Y estamos instalados en una época del estatuto, en el paso de López a Turbay, del estatuto de seguridad, del estado de sitio. Esa revista opera como un barquito en medio de todo este oleaje del conflicto social y de una violencia contra una sociedad en la que la revista operaba como un elemento de resistencia, del que Luis Alfonso o Enrique ahora hicieron referencia. Por un lado, entonces, estaría la lectura melancólica que hace Luis Alfonso en su libro, y eso me encantó porque comparto ese sentimiento de la melancolía de la izquierda. Pero por el otro lado está una recepción, y esa recepción para mí es la que nos da la esperanza. Justamente cuando Luis Alfonso en su introducción, Luis Alfonso empieza a hablar de su vida de colegio, creo que está hablando de cuando leyó Alternativa por primera vez, salió, creo que está hablando de 1976, creo que está hablando del 70 y qué, 74. 74. 74, sí, que estás en tercero de bachillerato. Sí. Yo inmediatamente me siento partícipe porque yo vivía en Cali en ese mismo año, ¿sí? Entonces yo siento algo muy particular con la recepción, porque cuando tú estabas leyendo de adolescente la revista Alternativa, yo de niño en Cali, en la casa de mis primos, llegaba también esa revista Alternativa. Entonces estamos hablando de una experiencia común de época, estás hablando de una memoria compartida, estamos hablando de unos chicos que en Cali, en un momento exultante, maravilloso, de la cultura caleña, no hay que olvidar viva la música, no hay que olvidar el cine, no hay que olvidar la reina rumba, no hay que olvidar la vida cultural caleña de ese momento, pero también la conformación de del barrio obrero, todo lo que dejó los Juegos Panamericanos de Cali. Entonces, Alternativa se instala como un dispositivo de memoria, y eso me parece que es un elemento bien, bien fundamental allí. Tú lo estás introduciendo, a ti te cambió tu vida leer Alternativa, ¿sí? Te cambió porque se proyectaba un imaginario, se proyectaba un modelo de otros sueños para esa generación en ese momento, una generación que salía de la pacatería y de todo lo que nos había legado el Frente Nacional, y nos encontramos con un medio de comunicación que venía de Bogotá, que tenía pues un poco como todo el carácter de la izquierda bogotana, pero con la cual nosotros, niños o adolescentes, nos íbamos a sentir identificados, y que nos fue permitiendo que el relato con el que se fuera construyendo nuestra adolescencia fuera un relato marcado por la política y fuera un relato marcado por las lecturas emancipatorias. Entonces, para cerrar, creo que allí está uno de los elementos fuertes de tu lectura, que tu recepción de la revista Alternativa en tu libro es una recepción desde la perspectiva de la memoria, es una perspectiva melancólica que nos puede, si lo leemos el libro con cuidado, dejarnos toda una serie de lecciones para este momento
tan complejo, sí, como diría algún poeta ruso, donde pareciera que fuera medianoche en la historia, y Alternativa también surgió en un momento en que era medianoche en la historia. Muchas gracias, profesor. Excelente interpretación. Y recojo muchas de sus palabras, efectivamente, y al principio lo planteaba, una de las motivaciones que nos conducen a presentar este proyecto de investigación en la maestría fueron precisamente todas esas vivencias y el afán en el que nos encontramos, no solo en relación con alternativas, sino con otros espacios de recuperación de esa memoria. Y además porque es una, yo lo siento como una necesidad hoy de quienes desde la historia y también con el apoyo de todo el andamiaje del ejercicio del periodismo podemos aportar algo, ¿no? En la recuperación de esa memoria. Repito, no solo de alternativa. Por ejemplo, aquí se han hecho varias preguntas, entre ellas una relacionada con la prensa liberal y con la prensa comunista, con vos. Obviamente, para empezar a responder, no sé si Carlos Alfonso quiere decir algo. Sí, no, yo creo que ya en esta etapa de cierre del conversatorio vamos a responder, han llegado 4 o 5 preguntas. Entonces, me parece clave que las respondas. Sí. No sé si las leo, las voy a leer. Sí. Por ejemplo, hay una pregunta. Bueno, primero te felicitan y dice, ¿cómo dialoga la revista con otras publicaciones alternativas de la época? Una segunda pregunta dice, ¿Voz Proletaria? Estamos resolviendo una por una. Ah, bueno, una por una, muy bien. Muy bien. Se nos puede olvidar. Muy bien. Sí, ese fue otro de los, digamos, de los ejes en los que trabajamos, ¿no? En los cuadros que ustedes encuentran, hay un cuadro que es bastante extenso, bastante prolijo, tiene alrededor de 20 y pico de páginas, tanto que lo tuvimos que dividir, que es un cuadro que se denomina Matrices Claves de Información y Opinión. En Alternativa lo dividimos por años. Y allí una de las matrices es Izquierda y Movimientos y Luchas Populares, y allí incluimos también algunas de las coberturas que hizo Alternativa en relación con la visibilización de publicaciones. Entonces, uno de los intereses, uno de los trabajos más interesantes de Alternativa fue el tratar de también servir como difusor. Aquí hay un ejemplo de ello, ¿no? En la página 147, nosotros retomamos una imagen de cómo difunde de otras fuentes de información, no solamente legales, sino de la insurgencia, de los medios que la insurgencia tenía en la época. Pero vamos a encontrar centenares de mecanismos de relacionamiento, de diálogo entre la revista y los diferentes escenarios académicos, intelectuales, teóricos, de divulgación de la más diversa, del más diverso espectro ideológico y político. Entonces la revista se convirtió en un difusor de boletines, en un difusor de comunicados, en un difusor de publicaciones. Allí tenía cabida Revolución Socialista, tenía cabida Alborada, tenía cabida Tribuna Roja, tenía cabida Voz Proletaria, tenía cabida Prisma, tenía cabida Bohemia, tenía cabida Teoría y Práctica, tenía cabida Pekín Informa, tenía cabida Cuba Internacional, tenía cabida toda una serie de publicaciones nacionales e internacionales que estaban sobre la mesa en esa época, y me parece que esa es una forma de dialogar con las fuentes, con las publicaciones coetáneas. Resulta muy interesante, incluso en el libro hacemos la reproducción del facsímil de uno de los periódicos que mejor diseño tenía, que era el de El Sector, que dice uno de los grupos en que trabajó dentro de Alternativa, representaba a uno de sus directores, Bernardo García. Ellos dicen eso, y entre otras cosas parece que por eso salió también en una de las 2 rupturas o 3 rupturas que hubo
dentro de Alternativa y que seguramente no vamos a tener tiempo de hablar de ellas, que era un grupo que se había desprendido del trotskismo, ¿no? Y era un periódico muy bien diseñado, ellos le daban mucha cabida a este periódico, pero en general había una gran difusión. Pero también era de su interés darle cabida a la producción de intelectuales y de trabajos de más fondo, ¿no? Por ejemplo, Jorge Villegas, que produjo este libro, que es resumen de un trabajo mucho más de fondo que hizo, a él le dedicamos un espacio especial, porque aunque lo mencionamos dentro de un grupo cultural, intelectual, de diseñadores y artistas gráficos muy importante, que fue el taller Cuatro Rojo, que le dio, que en gran medida incidió en eso que se consideró como una revolución en el diseño, lo individualizamos para hablar de todo el aporte que intelectuales de la catadura de él pues tuvieron dentro de Alternativa, y así muchos otros. De modo que hay un trabajo muy interesante de difusión, de divulgación de lo que se hacía en múltiples publicaciones, porque además, y remato con esto, la izquierda de la época se caracterizaba por una enorme dispersión, por una diáspora increíble, porque era un archipiélago, pero había algo muy importante que creo que hoy se ha perdido, queridos compañeros, y es que cada grupo, cada facción tenía su medio de comunicación, así fuera impreso en mimeógrafo, ¿no? El medio artesanal de la época, pero tenía su medio de comunicación. Y se escribía mucho. Yo considero que el escribir es la sistematización del pensamiento y es fundamental hacerlo. Hoy encontramos pues que hay mucha dispersión en eso y creo que no hay la producción que había en ese momento. Pero Alternativa sirvió para canalizar también ese diálogo con las diversas publicaciones. Bueno, otra pregunta, esta en clave afirmativa dice: Voz Proletaria también era una prensa alternativa. Sí. Están afirmando. Perdonen que no era únicamente la revista alternativa. Es decir, si Voz era o no un medio alternativo. Sí, en el libro hacemos una clasificación, nos apoyamos en el estudio que hizo Álvaro Oviedo en Estudios Marxistas, que era una revista de la época, otra revista que también tenía difusión allí, así como Documentos Políticos, eran las dos revistas teóricas del Partido Comunista en la época, que además tenían muchas divergencias con la revista Alternativa. Yo creo que hoy no tendrían tantas divergencias, pero en la época sí, los intelectuales del Partido Comunista tenían unas profundas diferencias con quienes dirigían la revista, aunque en Alternativa se alcanzaron a expresar algunos hombres de militantes comunistas, como Arturo Alape, por ejemplo. Pero indudablemente Alternativa... Voz Proletaria, en esa época se llamaba Voz Proletaria. Yo fui corresponsal de Voz Proletaria en mi época de juventud. Después de todo este auge de Alternativa, yo me hice, motu propio, me hice corresponsal de Voz Proletaria, años 1977 a 80, ¿no? Cuando ya, pues, digamos que hubo otros rumbos porque había que, digamos, ya estábamos en otros escenarios y había que ingresar al escenario laboral, etcétera. Bueno, pero siendo muy joven, siendo estudiante de bachillerato, yo fui corresponsal de Voz y tengo numerosos despachos mecanografiados con las copias a papel carbón, ¿no? De la época, porque era la época en que no había estos enormes desarrollos de la tecnología y de la nanotecnología, que nos permite, por ejemplo, hoy poder hacer esto que estamos haciendo en esa época, ni soñarlo. Pero indudablemente Voz era un medio muy importante. ¿La diferencia cuál es? Le digo, creo que es Steven, creo que es el que pregunta. O alguien por aquí vi la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? En que Voz y otros, ¿no? Como Tribuna Roja, como El Socialista, como Alborada, etcétera, etcétera, eran medios partidistas. Y entonces, digamos que allí solo se expresaban
fundamentalmente, aunque en muchas oportunidades también le dan cabida a otros, pero mucho menos que en Alternativa. Lo novedoso y lo interesante y lo que motiva esta investigación es que Alternativa se arroga la función, el papel, el rol de ser un mediador entre todas las izquierdas. Yo quiero hacer énfasis en ese elemento que es muy importante y hace parte de sus cuatro grandes objetivos. Y entonces, en ese sentido, procura desarrollar un periodismo contrahegemónico de difusión de investigaciones y de realidades y de hechos y de noticias que no difundían los grandes medios, o por lo menos con el enfoque de Alternativa, pero además Alternativa se arroga, o sea, asume, se atribuye ese papel, ese rol tan difícil de fungir como un mediador entre las izquierdas. Y en ese sentido, entonces, le da cabida a muchísimos actores, a muchísimos sectores, a muchísimos sujetos sociales y políticos, a muchísimos grupos y subgrupos que se expresan a través de sus páginas. Hay algo muy interesante a propósito del diálogo con las fuentes. Había ocasiones en que el sectarismo era de tal magnitud en sectores de la izquierda que rechazaban Alternativa porque la consideraban socialdemócrata, liberal, ¿no? Que se negaban a concederle entrevistas, sectores radicales del maoísmo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacía Alternativa? Cogía publicaciones de sector político, cogía publicaciones o el periódico del sector político y las convertía en entrevista, le daba el formato de entrevista para que al lado de otros actores políticos de la izquierda participaran en los debates. A lo largo de las 257 ediciones de Alternativa aparecieron numerosísimos foros en los que participaban 2, 3, 4 dirigentes de los diferentes partidos respondiendo a una misma temática: represión, costo de vida, unidad a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces me parece que Alternativa, Voz Proletaria, cumplió un papel muy importante. Esa es otra historia que está por ser construida. Esa es otra historia. Entiendo que en la Universidad Javeriana están haciendo algo en relación con el archivo de Voz Proletaria, que además en este momento es de los pocos periódicos de papel y tinta impresos que existen de la izquierda en nuestro país, de los poquísimos que existen, ¿no? Y que lucha por seguir viviendo. Han hecho un rediseño muy interesante, muy bonito, y vale la pena también que desde el campo de los historiadores, que tenemos otra visión de la investigación y de la realidad, pues podamos asumir una investigación también para la reconstrucción de la historia de este medio tan importante. Bueno, para los los invitados, también para Luis Alfonso y quienes nos siguen, una última pregunta de Leonardo Gudelo, luego los comentarios finales de Jorge Enrique y Alberto, y así iríamos cerrando esta presentación del libro sobre la revista Alternativa. Aquí pregunta Leonardo Agudelo que si cabría como antecedente la prensa liberal de la segunda mitad del siglo XIX como elemento de la tradición de prensa independiente, ¿cómo fue la revista El Zancudo, semanario literarios y satíricos, Luis Alfonso? A lo largo de la historia hay antecedentes que inconscientemente aparecen y sin lugar a dudas, pues creo que en Alternativa se expresa mucho de la historia prohibida. Es más, a lo largo de una sección que fue Historia Prohibida, así se tituló, historiadores supremamente interesantes y que hay que rescatar también, eso también tiene que ser objeto de una antología, por lo menos, y más allá de eso, de todo un estudio, un análisis, una recuperación muy sistemática y con método. Alternativa escudriñó y desentrañó mucho de la historia de no solamente del siglo XIX, también de la época de la invasión del Imperio Español y toda la época de la colonización y el saqueo español. Esa fue una época en la que mucho de lo que ahora estamos manejando y de lo que ahora se maneja, por ejemplo, con el derribamiento de la estatua de Belalcázar en Popayán y toda esta reivindicación de la historia, las tradiciones, de la lucha, de la idiosincrasia, de las comunidades originarias. A propósito de eso, Alternativa ya lo asumía en una sección que se denominaba Historia Prohibida. Arturo Alape hizo un gran aporte allí, por ejemplo. Lamentablemente falleció, pero yo creo que, por ejemplo,
el aporte hecho por Arturo Alape, estamos en mora también de rescatarlo y de sistematizarlo. Y en alternativa se expresó con mucha suficiencia en la recuperación de esa memoria histórica, del aporte, digamos, del periodismo libertario de la época de mitad de siglo, del siglo XIX en adelante. Y en sucesivos informes se hizo un seguimiento sobre eso. De modo que allí también hay un elemento muy importante y yo lo valoro muchísimo. Incluso en la difusión que estaba haciendo de Expectativa, uno de los elementos que destaco como de los logros de la revista Alternativa, se encuentra ese factor de recuperación de la historia prohibida en nuestro país por parte de la revista Alternativa. Bueno, entonces vamos cerrando con un par de comentarios de nuestros invitados lectores. Y la pregunta es muy sencilla para Alberto y para Jorge Enrique. ¿Cuáles serían las razones que nos asisten en el hoy para leer este texto en razón a lo que decía en un principio, y es la crisis del periodismo en Colombia, pero al mismo tiempo la gran explosión de medios independientes que están surgiendo a la sazón de las redes sociales? Primero Alberto y luego Jorge Enrique, y con eso vamos cerrando este evento. Bueno, yo sí quiero felicitar a Enrique y a Luis Alfonso, porque, bueno, a través de escuchando primero a Carlos Alfonso, porque primero conocí a Carlos Alfonso y luego conociéndolos a ellos. Y luego Jorge Enrique con más de 68. He descubierto la manera en que se van transmitiendo los relatos, las narrativas, ¿sí? Y creo que en ustedes existe una transmisión de unos acontecimientos y una actualización de esos acontecimientos. Y con eso me quiero referir a que justamente esa es la tarea, ¿sí? La tarea del libro de Luis Alfonso es poner en el presente, es intentar llevarle a las nuevas generaciones lo que a veces nos lo presentan como unas derrotas, como algo de lo que nos deberíamos avergonzar, pero cuando esto se empieza a evaluar en el tiempo, lo que se observa fue que más allá de los divisionismos ad absurdum a los que la izquierda muchas veces nos enseñó y que en esa época es un verdadero ejemplo para poderse uno mover en medio de toda esta lógica de grupos y de segmentaciones, creo que subsiste la revista. Y subsiste la revista y ya con el tiempo se van decantando cosas. Y cuando llega Luis Alfonso y acomete la tarea de ordenar su recepción de la revista, de documentarla con tanto detalle, creo que el sentimiento que se tiene frente a la nostalgia es un sentimiento de que sí ha valido la pena, de que valió la pena hacer esa defensa, de que tantos muertos, de que tantos prejuicios, de que tanta pacatería, sí, pero tanta riqueza intelectual es lo que se termina salvando. Excelentes textos, buenos enfoques, sí, toda una generación que legó una riqueza conceptual, social, histórica, política, cultural, que lo que hace Luis Alfonso es entrar a analizar bajo la perspectiva del historiador y de la escritura del periodista y dejársela al hoy a las nuevas generaciones. A mí me parece que es un libro
imprescindible para entender la cultura política y toda la historia de los movimientos de izquierda y del conflicto social en Colombia. Jorge Enrique, razones para leer este libro. Gracias, profesor. Bueno, yo destaco dos importantes razones en el libro. La primera es la investigación interdisciplinaria que ha hecho Luis Alfonso. Esto para los jóvenes debe quedarle claro. Es una investigación sobre una publicación que abarca una época específica, 6 años, de Colombia, o sea, una investigación que incluye lo histórico, que incluye lo periodístico, lo político, o sea, la ciencia política. 3 grandes disciplinas confluyen en este libro. Hoy necesitamos jóvenes que piensen interdisciplinariamente. El arquitecto no puede seguir viendo la vida a partir de diseños de pantalla sin entender que él hace parte de una burbuja global donde va a construir y va a diseñar que es el planeta Tierra y lo va a afectar con cada diseño de su arquitectura o lo puede ayudar a recuperarse. Estoy hablando solamente de un ejemplo. El de los temas de la arquitectura. No soy arquitecto, pero por supuesto que de vez en cuando llegan algunos compañeros arquitectos con esos temas. Y el segundo tema es la agenda abierta que tiene Colombia. La agenda de los 4 puntos que decía, que cita Luis Alfonso, es decir, que el periódico se proponía hacer contrainformación. Hoy en las redes la podemos hacer. No se trata de hacer noticias falsas, no se trata de producir juicios, no me gusta ni el like ni el pulgar arriba, no. Se trata de producir información veraz, construida, manejando fuentes, manejando disciplinas, distintas disciplinas que nos permita ir construyendo y fortaleciendo esa agenda. El segundo, los abusos del régimen, los recortes a la democracia, los recortes a la movilidad, al derecho a la movilización que tienen los sectores populares, el derecho a la protesta. En fin, todos estos temas, hoy más que nunca, no se necesita el sector financiero. Nadie tiene que financiar, buscar un banco para que le preste una maquinaria para diseñar, y este es el otro aporte que me parece que revive Luis Alfonso, y es ponernos de presente que el diseño es todavía un gran instrumento en las redes para promover un punto de vista. Miremos las carátulas de Alternativa y hoy tendrían una vigencia enorme. Seguramente a muchos le daría movilidad, más modernismo, todo lo que usted quiera, pero son unos diseños que impactarían o impactan en cualquier red social solo con publicarlas. Me parece que hoy el reto es ponernos de acuerdo para construir en las redes esas agendas que quedaron pendientes y que seguramente nos van a llevar buena parte, por lo menos hasta la mitad del siglo que estamos, que está transcurriendo con nosotros aquí vivos. Esos serían los puntos que yo señalaría como aspectos centrales del aporte que hace Luis Alfonso a esta nueva era de los medios electrónicos, de retomar la agenda que está pendiente, de retomar los diseños y el periodismo sin necesidad de estar pidiendo permiso ni estar excusándonos en que no hay plata, porque hoy es mucho más fácil publicar. Seguramente sentarnos a hacer un consejo de redacción vamos a tener los mismos problemas que tuvimos siempre cuando nos sentábamos en un consejo de redacción libre, pero siempre serán resueltos y al final el éxito es tener una publicación, por pequeña que sea, atreverse a colocar en la red temas periodísticos que nos permitan sintonizarnos con nuestra realidad. Gracias, Luis Alfonso. Felicitaciones por el libro. Y hay que comprarlo. Los que no lo tienen, yo lo tengo, ya lo tengo rayado, pero hay que seguir comprándolo, ¿no? Gracias, Jorge Enrique. Y gracias, Luis Alfonso. Ya para terminar, muchas gracias a Alberto y a Jorge Enrique.
¿Cómo se sintió Luis Alfonso en este evento auspiciado por una universidad regional y por una maestría que está preocupada por estos temas, entre otras cosas? Porque aquí estamos dos representantes, el profesor Verón y yo, del Grupo de Investigación de Filosofía y Memoria, y consideramos esta propuesta editorial, esta investigación tuya, como lo que decía Alberto ahora. Entonces, ¿cómo te sentiste en este evento desde la Universidad Tecnológica de Pereira? No, me he sentido entre amigos, ha sido para mí un honor que ustedes hayan tomado la iniciativa, Carlos Alfonso, el profesor Alberto, que aceptó tan amablemente la invitación, que se ha leído el texto, que ha hecho unos comentarios, unas aproximaciones y unos análisis tan sumamente juiciosos e interesantes que agradezco profundamente. Y también Jorge Enrique, que estuvo presto de igual manera para acercarse a la lectura y para apoyar este esfuerzo. Yo me he sentido entre amigos y rescato ese factor tan importante que es lo que estamos haciendo desde las regiones. Yo les cuento una anécdota, y es que uno de los hacedores de la revista me contactó porque no sabía que alguien en Cali estaba haciendo una historia de la revista Alternativa. Entonces estaba por lo menos como a la expectativa. Y porque él en Bogotá y sí en Cali, ¿no? Exacto, exacto. Entonces creo que aquí hay una explicación, una respuesta para ese querido amigo que es un periodista que hizo un aporte muy importante. Y lo que estamos haciendo nosotros es ir tras las huellas de ellos, ¿no? Yo creo que estamos haciendo en gran medida eso. Y para decirles que mucho del camino que ellos recorrieron dejó unas lecciones muy importantes, dejó unos frutos, dejó unos logros. Yo coincido con Jorge Enrique cuando plantea que sí hubo logros, ¿no? En general, el análisis que muchos hacen, algunos de Alternativa incluso hacen, no es muy satisfactorio. Yo creo que fue satisfactorio, porque de lo que encontramos nosotros podemos recuperar muchísimos elementos que nos sirven para la construcción del hoy. La agenda, como lo decía Jorge Enrique, aquí están los cuatro puntos. Los cuatro puntos siguen vigentes. La necesidad del periodismo contrahegemónico, la necesidad de controvertir, de que se abran escenarios frente a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto sesgo, a tanta segregación en la información y en la opinión. Eso es apabullante. Afortunadamente los medios electrónicos pues nos están dando una mano, pero no son, digamos que no son la solución fundamental, porque en el fondo los medios electrónicos, las redes, las llamadas redes sociales también hacen parte y corresponden a intereses monopólicos. A mí ya me han sacado circulación varias veces de Facebook, me han censurado, me han callado y me han sacado circulación por días. De modo que ellos son los dueños del poder hasta que nosotros lo utilicemos, ¿no? El segundo elemento, el de la visibilización y la difusión de lo que está ocurriendo en los factores de resistencia. Esto que está ocurriendo con las mingas, ¿no? Y lo que está ocurriendo con la resistencia social en los paros, pues es fundamental que nosotros podamos visibilizarlo, y para eso necesitamos el nuevo periodismo alternativo e independiente. De otra manera, no se hubiera podido, por ejemplo, hacer el juicio que de alguna u otra forma se ha hecho, aunque las mayorías en el Congreso, las mayorías abyectas y sumisas del régimen se arrodillaron, pero está allí el juicio al régimen, a la represión del actual régimen uribista de Álvaro Uribe, y sobre todo a la masacre de Bogotá, está ahí. Y esa es una tarea de los periodistas alternativos. Lo que ocurrió entre el 9 y el 10 de septiembre no puede quedar allí. Porque esta fue una masacre como tantas otras ocurridas en el Cono Sur, en la época, en las peores épocas de las dictaduras, ¿no? Y como lo analizaba muy bien el profesor Verón, al plantear los antecedentes de las publicaciones de la época en América Latina, nosotros tenemos que relacionar también nuestra historia con nuestro continente y con lo que ha ocurrido en otras épocas, y así lo abordamos en el primer capítulo. De modo que nosotros tenemos una enorme tarea en relación con eso.
Y bueno, está vigente pues lo de la unidad de los sectores populares, de los sectores subalternos y la divulgación de la investigación que se hace desde sectores contrahegemónicos e independientes, ¿no? Que no va a tener la difusión que se requiere por parte de los medios e incluso de las editoriales del establecimiento. De tal manera que yo creo que esos cuatro objetivos, esos cuatro grandes propósitos que se trazó y que lo señala muy bien en el número cuatro de la revista La Alternativa, y que después retoma García Márquez en la edición del 2 de mayo de 1977, cuando después de un receso de 4 meses, ¿no?, ellos concluyen que hay que darle un viraje metiendo más gente, y llega a la revista una cantidad de gente de los opinadores y de los intelectuales de la época. Ellos retoman esos cuatro puntos, y esos cuatro puntos van a estar vigentes hasta el final y siguen allí latentes y diciéndonos: ustedes tienen que continuar esa tarea, y esa tarea tenemos que legársela a las nuevas generaciones, que son en últimas para las que nosotros, creo yo, estamos haciendo esto. Muchas gracias, queridos amigos. Y gracias a todos los que se han conectado. Por ahí he visto muchos mensajes muy amables y muy bellos, y los agradezco profundamente. Bueno, felicitaciones de nuevo a Luis Alfonso en nombre de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. También muchas gracias a todos quienes siguieron esta transmisión. Mensajes de muchos lugares del país y fuera de Colombia. Le auguramos un éxito a esta obra. Y bueno, ahí vi que hay muchas personas que están preguntando que dónde pueden conseguir el libro. Y allí se han colocado en el banner de la transmisión, de la pantalla, los teléfonos. Para quienes estén en Pereira, se pueden conectar conmigo a través de la red social en Face, y con mucho gusto los podríamos entregar acá, siempre y cuando los encarguen. El texto, que entiendo, tiene un valor de ¿cuánto, Luis Alfonso? 50 mil pesos. 50 mil pesos. Sí. Bueno, listo. Entonces, y el chat se puede pedir al 317. Ajá. 317-300-4785. Yo quiero decir dos cositas finales, que sean tan, que sea tan cansón y abuse de su buena, de su confianza. Y es que, digamos, este es un trabajo de autor-editor, y nosotros, pues, corremos con todos los gastos. O sea, nosotros hacemos todo el proceso. Es un esfuerzo personal y familiar. Un esfuerzo, sí, familiar, personal, claro. Y familiar. Y la fundación que tenemos con algunos profesores, algunos profesionales, pues que es un esfuerzo también muy elemental, muy sencillo, ¿no? Con el que queremos, con el que estamos luchando por mantener, por generar un espacio que nos permita hacer periodismo alternativo con periodicidad. En ese regreso, después del receso de Alternativa, García Márquez se quejaba por dos cosas. Primero, porque el precio de Alternativa era muy costoso, 20 pesos. Y él decía: eso es muy caro para la gente a la que queremos llegar. Eso solo lo puede comprar la clase media, el proletariado, al que decimos reprenta, no le llega. Y segundo, esta revista tiene que ser diaria, tiene que tener mayor periodicidad, porque lo que este país cambia en 8 días cuando la revista sale. Imagínense lo que está ocurriendo hoy. Aquí nos cambia el país por horas. Al otro día nos cambia. Porque tenemos un gran compromiso allí. Y lo segundo es que entonces, digamos, el producto de este libro en parte también es para los proyectos que tenemos para el próximo año de periodismo libre, de ser más periódicos, recogiendo esa experiencia que ya analizaba García Márquez en el 77. Y en segundo lugar, infinitas gracias a la maestría de Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy muy agradecido y muy honrado de que hayan organizado este lanzamiento, que es el primer lanzamiento del libro, y en el que la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica UTP de Pereira ha tomado la iniciativa, y lo agradezco profundamente. Gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí nos saludan desde Andes, Antioquia, Cordillera Occidental, suroeste antioqueño. Bien, los invitamos entonces a nuevos eventos de la maestría por este canal, y les deseamos una feliz noche y un éxito rotundo a este libro de Luis Alfonso. Muchas gracias, Jorge Enrique, muchas gracias, Alberto,
y hasta una nueva oportunidad, y que descansen y que también puedan leer el libro sobre la revista Feliz Alternativa. Noche. Gracias, profesor.